en Chicama, precisamente, estamos en una de las calles principales y estamos viendo las bolsas de basura que las mascotas las rompen y se esparcen por la vía pública. Y precisamente estamos con un ciudadano que siempre nos da sus sugerencias. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Buenos días, amigo 33. Mi YouTube está recapacitado. El ornato. Se ve feo, hay mucha polvadera. Y los sacos de basura, miren, los sacos de basura botados. La autoridad que tenemos ahorita, Julio, señor alcalde Julio Pérez, no ha hecho nada en los 4 años. Y creo que la nueva autoridad que va a ingresar en enero, que vea el ornato, la limpieza en Chicama. Definitivamente, Arturo, vemos que existe un descuido en el ornato público. Un descuido por la autoridad que tenemos ahorita. Y la autoridad que va a entrar en enero va a ser mejor. Bien, estamos viendo estas bolsas de basura ahí que las rompen las mascotas y está a unos metros de la casa de un regidor. Sí, a un metro de la casa. Pero el regidor también no hace nada tampoco, ya se va a ir y sale de ahí en el bordeco. La basura, esta es la basura, ahí por acá pasan señores, gorditas. Eso lo puede contaminar. Es la avenida principal. La calle Grau. Al lado de la comisaría. Está mal eso. Y ahí está la ceniza Luz Cama. Y de afuera, observen la cochinada que está botada ahí. Se van a la puerta y hay un enfermo. Porque contamina, amigo. Precisamente dos personas que venían, al parecer, de Chocope. Venían comentando que lamentan ver a un Chicama tan descuidado en el ornato. Sí, pero es culpa de la autoridad, Julio Pérez. No uso bien su trabajo en Chicama. Aquí también, de una u otra manera, Arturo, también a los mismos vecinos que tienen que embolsar sus desechos, basura, claro. Y esperar que el camión también, recolector pase. También hago un anuncio a mis queridos chicameros vecinos. Su basurita en una bolsita para que no tengan que tirar por la calle, por favor.